Hola, muy buenas tardes. Es un verdadero gusto poder empezar esta nueva etapa de emprender. Corresponde, por supuesto, el agradecimiento a quienes han confiado en nosotros, en esta casa televisiva, para darnos la oportunidad de hablar de algo que es fundamental e importante en la vida de todas las personas. En este programa hablaremos de economía, pero fundamentalmente de emprendimiento. Permítame contarle lo que tendremos en nuestros titulares. Una tradición cochabambina con casi 74 años de vida. Conoceremos la institución encargada de administrar el registro de comercio en Bolivia. Mascotas que son una alternativa innovadora. El nuevo smartphone de Samsung ya está en Bolivia. Los desocupados en el país ibérico son más de 6 millones, entre ellos hay varios bolivianos. Y también un informe revela que uno de cada 10 trabajadores no está conforme con lo que gana. Luz y fuerza. Palabras que nos representan. Palabras que transmiten energía. Seguridad. Confianza. ELPEC. Crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. ¿Te has preguntado hasta dónde puedes llegar? Sin importar lo que manejes, ni cómo lo manejes, ni qué tan lejos quieras llegar, nada protege mejor tu motor que Freestone. Freestone está diseñado con alta tecnología para proteger cualquier motor, cualquier marca, cualquier modelo en cualquier momento. No uses agua en tu radiador, usa Freestone. Tecnología orgánica ácida, amigable al medio ambiente y biodegradable. Listo para usar. Para llegar lejos, hay que poner lo mejor. Freestone. Comenzamos el programa de hoy hablando sobre una historia que tiene casi 74 años. Don José Solís fue el personaje que en 1939 decidió, junto a su esposa Elisa, empezar a elaborar empanadas para venderla. Don José había participado en la campaña de la Guerra del Chaco y como secuela le quedó una cicatriz fruto de un accidente. Ese fue el principio para el nacimiento de un apodo muy singular en la región, el Huistupicu. Le invito a conocer los detalles de esta interesante historia en el siguiente reportaje. José Solís, creador de Huistupicu, nació un 26 de noviembre de 1902. Fue un boliviano más, que dejó a su esposa Elisa Lasarte y a su única hija, partiendo así a la Guerra del Chaco, donde recibió una esquirla de granada en el rostro, cuya herida y cirugía de campaña deformaron la parte de la boca, y años más tarde una parálisis facial del lado de la vieja herida de guerra. El pueblo empezó a llamarlo Huistupicu, vocablo quechua que significa boca o pico chueco. Una vez retirado del trabajo de minas, se dedicó al comercio y a la panadería. Es así que una cálida noche de primavera del año 1939, en compañía de su esposa, inventó la empanada de queso roja. Comenzó el negocio en la calle Lanza, que en ese entonces se caracterizaba por ser un barrio populoso y al extremo de la ciudad. Era un lugar pintoresco donde llegaban y partían los habitantes del Valle Alto. Bueno, en realidad esto nace con mis abuelos. Mis abuelos tenían una panadería y fue mi abuelo José Solís quien
quien creó en realidad la empanada picante en un inicio y luego la empanada blanca, ¿no? O sea, es una, si usted puede ver la forma que tiene nuestra empanada, es una empanada única, porque no existe en el mundo una empanada circular. Generalmente todas las empanadas en el mundo son medialunas, y esa es la particularidad. Y el sabor tradicional que ha complementado esto es que él ha trabajado con productos netamente locales, ¿no? Como es el quesillo, la quilquiña, son sabores que identifican a Cochabamba. Al principio solo se vendía la empanada roja, llamada en ese entonces pucacapa, por el pintado tradicional con ají de las empanadas vallunas, servidas con garapiña o chicha. Y luego, como demanda de la clientela, se elaboró la famosa empanada blanca. Tras la muerte de los esposos Solís, la única hija tomó las riendas del negocio como heredera. A partir de este cambio y la celebración de los 50 años de vida empresarial, la ocasión fue propicia para establecer el logotipo, nombre e imagen corporativa de Huistupicu. Desde aquellos horizontes que se escapan, hoy regreso a tu infinito Pachamama. El día de hoy, Huistupicu cuenta con una cadena de 45 sucursales en las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, que le brindan una variedad de empanadas, jugos y helados, entre otros manjares tradicionales. Bueno, en esta mesa, como usted podrá ver, están las dos empanadas tradicionales, que son la empanada con quesillo y la picante, ¿no? Son las dos con las que nació Huistupicu. El día de hoy hemos lanzado nuevas líneas de producción. Tenemos las empanadas de pollo, carne y charque, que también son al horno, que son el segundo producto más fuerte que nosotros tenemos. En esta variedad se encuentra también las fritas y las al horno, ¿no? Sí, tenemos de pollo, carne, charque, fritas. Y a raíz de eso, como te decía, Huistupicu no solamente se ha convertido en una empresa de empanadas, sino hemos rescatado algunas líneas de producción que no habían en locales establecidos, como el api, el tojorí, el pastel, que sí había, pero se vendían en los mercados o en las calles. El día de hoy nosotros hemos implementado ese tipo de productos en locales establecidos y es un éxito, ¿no? Al pasar de los años, ha demostrado ser una empresa consolidada en la gastronomía boliviana. Por ello genera más de 280 empleos directa e indirectamente. Y de igual manera, promueve la economía con apoyo a más de 400 familias del Valle Alto que producen el infaltable quesillo. Desde lejos yo regresó. En estos últimos años, Cochabamba ha mostrado un crecimiento considerado en el rubro de la gastronomía, con nuevos restaurantes y la venta de comida en general en calles y mercados. Para el señor Wilson Ramírez Solís, propietario de Huistupicu y presidente de la Cámara de Empresarios Gastronómicos, este crecimiento ilimitado es alentador para el desarrollo, pero a la vez un perjuicio e injusticia para las empresas que pagan impuestos de acuerdo a las normas y otras que lamentablemente ignoran esta obligación ciudadana. Las reglas tienen que ser para todos, todos tenemos que pagar los impuestos, no puede ser que las empresas legales paguemos y las ilegales no. O sea, no pueden existir en este país gente que se camufle en regímenes simplificados y no esté evadiendo impuestos, se incrustan en los mercados y venden. Usted ha debido ver en toda la San Martín, en Cochabamba, hay gente que está vendiendo empanadas, ambulando, y esa gente no aporta absolutamente nada. Entonces, para nosotros es una competencia desleal, porque nosotros tenemos que cubrir, aparte de nuestros impuestos, tenemos que pagar a nuestros empleados, tenemos que asegurar a nuestros empleados, porque eso es lo que nos dice la norma. Pero esa norma no se aplica a todos, solamente se aplica a las empresas legalmente establecidas. Esta es la historia de una empresa que a lo largo de estos años se ha caracterizado por la dedicación y esfuerzo de tres generaciones, llegando a catalogarse como un lugar turístico de Cochabamba, gracias a la aceptación del comensal del interior y exterior del país. Con la tradición de ayer, la tecnología de hoy y la calidad de siempre, esto es Huistupicu. Huistupicu cree en la necesidad del trabajo, por eso es que necesitamos emprender. Toda empresa que sea formal y desee tener las cosas en orden, sin duda tiene que hacer una visita obligada a lo que es
profunda empresa. Pero, ¿cuáles son las características principales de esta instancia que tiene el objetivo de manejar el registro de comercio en el país? Veamos los detalles en el siguiente informe. Es una fundación sin fines de lucro que tiene a cargo la concesión de los registros de comercio. Tenemos la atención al público con personal capacitado, talento humano calificado, calidad certificada. Es un órgano del Estado que tiene a cargo la administración de lo que es el mismo registro de comercio. En realidad, nosotros nos encargamos de otorgar la matrícula de comercio a todos los empresarios. Toda la actividad comercial debe estar registrada acá y es la función del registro de comercio emitir o otorgar la matrícula de comercio. Es aquella que otorga la personalidad jurídica a las empresas. Por ejemplo, para la inscripción de una empresa unipersonal, tenemos el formulario 20, la fotocopia de carnet de identidad del propietario que debe estar vigente, el balance de apertura original con solvencia profesional si el capital es arriba de 27.763 bolivianos, y en caso de que tenga un representante legal, debe adjuntar el poder original o la copia legalizada legible. Tenemos habilitada la línea gratuita 810-7990 para que nos llamen y nos hagan cualquier tipo de consulta. También tenemos nuestro portal web www.fundempresa.org.bo y todas las oficinas a nivel nacional están abiertas, prestas a dar la mejor colaboración y brindar el mejor servicio a los señores empresarios. Siga con nosotros porque luego, al regresar de la pausa, le voy a contar sobre lo que comúnmente en Cochabamba se conoce como los conejos cuis o cuy. Hablamos de los cobayos, una alternativa interesante para considerar y tenerlos como mascotas. Enseguida estamos de retorno. ¿Te has preguntado hasta dónde puedes llegar? Sin importar lo que manejes, ni cómo lo manejes, ni qué tan lejos quieras llegar, nada protege mejor tu motor que Freestone. Freestone está diseñado con alta tecnología para proteger cualquier motor, cualquier marca, cualquier modelo en cualquier momento. No uses agua en tu radiador, usa Freestone. Tecnología orgánica ácida, amigable al medio ambiente y biodegradable. Listo para usar. Para llegar lejos, hay que poner lo mejor. Freestone. Luz y fuerza. Palabras que nos representan. Palabras que transmiten energía. Seguridad. Confianza. ELPEC. Crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. ¿Se animaría usted a tener a uno de esos animalitos? Me refiero a los cobayos, a los denominados conejos cuis o cuy, como mascotas. Si la respuesta es no, tal vez cambie de opinión al ver el siguiente reportaje. Las mascotas son seres especiales que forman parte de nuestras vidas. La compañía de estos animalitos es casi invaluable y muy significativa para mucha gente. La tenencia de mascotas como perros, gatos y peces es común en nuestro medio. Sin embargo, al parecer, hoy algunas personas prefieren optar por algo menos convencional. La idea poco usual de tener un conejo como mascota es actualmente una realidad para más de una persona en Cochabamba.
En este contexto, la empresa Semelía Cobayos Mejorado se encarga de la crianza de esos pequeños animalitos, un emprendimiento familiar que nació hace muchos años atrás y que hoy sigue adelante a través del impulso de Alison Arauco. La empresa nace desde el 2005 acá en la ciudad de Cochabamba. La especialización que yo tengo para los conejillos de indias o cobayos, como hoy en día se los denomina, a estas mascotitas, la tengo desde la universidad. El conocimiento y la especialización la adquirí desde el 2004. Los cobayos o conejillo de India son muy reservados y pacíficos en todo su comportamiento, ya que no son agresivos y responden con mucho amor a la atención y al afecto. Estos conejitos son animales inteligentes, ya que conocen su nombre y capaces de responder ante diversas órdenes. Se llama Semelía. Semelía significa cobayos mejorados genéticamente. Lía es el nombre de mi bisabuela. Cuando ella murió, la empresa le hicimos a nombre de ella. La doctora Alison Arauco, que cuenta con 8 años de especialización en animales, decidió emprender el negocio de la crianza y venta de esos simpáticos y tiernos animalitos. Esta empresa nace con la motivación de mis padres principalmente y de mi abuelo, que él vive acá en Cochabamba. Mi abuelo fue quien nos incentivó más porque se vio que acá en la ciudad de Cochabamba son animalitos que ya se los conoce ya desde muchos años atrás. La empresa nació con producción de carne, de líneas de carne. Acá en Bolivia se los conoce con el nombre de cuyes. La empresa Semelía no solo se encarga de la crianza de los cobayos, sino también cuenta con una veterinaria llamada Los Guardianes, que se encarga de la salud de diversos animales. La veterinaria está suficientemente equipada como para responder con éxito a las exigencias y desafíos que se le planteen. Al cliente le damos una exposición de cómo se los debe manejar para que sean mucho más dóciles en el futuro. Los Guardianes ofrece indumentaria para los cobayos, la jaula, la arena, los bebederos y la cosea, entre otros. La principal característica de los cobayos es que su docilidad es genética. Estos conejitos nacen con el pelo y los ojos abiertos. Estos animalitos, debido al mejoramiento genético que hemos estado realizando en estos 7 años aproximadamente, son animalitos que hemos visto que no requieren de mucho espacio, no son exigentes en cuanto a espacio. Los cobayos o conejillos de indias son animales que pueden interactuar con las personas, son pequeños y no trepan ni saltan en las paredes. No transmiten enfermedades y no requieren de vacunas. Y la veterinaria, los guardianes, capacita o asesora a los nuevos clientes para el cuidado de sus mascotitas. Con la veterinaria, como médicos especialistas, mi persona y el doctor Osvaldo Sanabria, ofrecemos servicios de desparasitación y peluquería. Lo primordial de este emprendimiento es la adopción de los cobayos, que suele tener un costo que varía entre los 150 bolivianos y los 100 dólares. Una mascota perfecta para el hogar, los cobayos solo necesitan un pequeño espacio para vivir. Son tranquilos, dóciles y sociables. Se trata sin duda de un excelente compañero para el hogar, ya que además demandan poca atención por parte de los miembros de la familia. Tener un mayor porcentaje en cuanto a exportación y tener ya un amplio mercado en diferentes ciudades de Bolivia, ¿no? Hoy en día estamos abarcando el mercado principalmente de Cochabamba, que fue uno de nuestros retos mayores, pero gracias a Dios satisfactorio. Estos tiernos conejitos llegan a vivir entre 8 años. En la granja se encargan del cuidado, alimentación y limpieza de los cobayos. Son alimentados 2 veces al día, suelen comer verduras y alfa. Su limpieza requiere un trabajo diario. A la veterinaria, como nosotros somos médicos especialistas en estas especies, hoy en día también ofrecemos a los clientes certificados de linaje. Se ofrece también certificados sanitarios y se ofrece también certificados para exportación.
Un trabajo de dedicación y esfuerzo. Alison Arauco se encarga de la distribución a nivel nacional de los cobayos, que incluso son vendidos por las redes sociales, hecho que les permitió ser conocidos a nivel internacional. Además, alrededor de 50 crías son llevados a una exposición en Lima, Perú. Estos singulares animalitos son muy reconocidos, en especial Jack, el cobayo, que tiene 5 años de edad. Gracias a la tecnología informática y a la innovación que tuvo la empresa, nos pudieron conocer a nivel internacional. Ya saben, si quiere obsequiar o tener una mascota original y diferente, visite la veterinaria Los Guardianes, o si prefiere, visite la granja Semelía. Ya le había dicho antes, si cambió de opinión, pues ya sabe dónde puede ir y considerar la posibilidad de tener a una de estas pequeñas mascotitas poco convencionales en su hogar haciéndole compañía. Pero ahora cambiamos de rumbo para mirar un poco lo que está aconteciendo en materia informativa. Informarles en principio que en Europa la crisis todavía sigue puntualmente. Mencionarles que la cifra de desempleo en España superó por primera vez los 6 millones de personas y alcanzó casi al 28% de la población activa en medio de la crisis económica que padece el país desde 2008. El Instituto Nacional de Estadística Español informó que el grupo más afectado por el desempleo es el de los jóvenes menores de 25 años, seguido por el colectivo extranjero, entre los que se encuentran muchos ciudadanos bolivianos. En otro tema, y cambiamos de rumbo en la información, y comentarles que el afamado y el tan esperado nuevo smartphone de la compañía surcoreana Samsung, el Galaxy S4, ya está disponible en las principales ciudades del mundo. Lo destacable en este caso es que nuestro país, junto con Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, se constituyen en los primeros mercados de la región en recibir esta tecnología. El Galaxy S4 tiene una pantalla más grande que la versión anterior, su batería dura el doble y tiene una cámara de 13 megapíxeles con un flash LED incorporado. Aspectos, entre otras cosas, que han despertado mucho interés por parte de los consumidores. Bien, y de ese modo, amigos, hemos llegado prácticamente ya al final del programa. Simplemente reiterarles la invitación para que puedan comunicarse con nosotros. La información de contacto está en pie de pantalla. Pueden llamarnos hasta nuestros estudios o escribirnos a nuestro correo electrónico o revisar este programa una vez más en nuestro sitio web. De verdad, han sido muy amables. Muy buenas tardes. Permiso.